Muy buenas gente, ¿qué tal estamos? Soy TrollerTutos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Skywars Competitivo. Y chicos, realmente tengo que daros una pequeña disculpa o daros una pequeña explicación, mejor dicho. Y es que he estado casi 4 o 5 días sin subir vídeo porque no me encontraba con ánimos de subir vídeo. Es decir, ya no de subir, porque evidentemente subir vídeo siempre tengo ganas. Pero lo que no tenía ganas era de grabar. No sé por qué mi cuerpo lo único que quería era vaguear. Es decir, no hacer nada. No lo entiendo. Sé que es una falta de respeto hacia vosotros y una falta de respeto hacia esto, que realmente es un compromiso el que tengo con vosotros, el subir vídeos. Pero desde aquí os pido perdón. Y por ello, chicos, os pido que apoyéis el vídeo de hoy al máximo. Que dejéis vuestro like, que lleguemos a esos 2000 likes, que yo estoy seguro que lo vamos a poder conseguir. Pero antes de nada quería deciros que abajo en la descripción tenéis un sorteo para G2A, en el cual podréis conseguir una tarjeta de 10 euros de regalo para G2A, esta página web, el nuevo sponsor del canal, en el cual podéis conseguir, como digo, esta tarjeta de 10 euros. Se sortearán 5, o sea, habrán 5 ganadores, 10 euros para cada uno, en el cual podréis comprar pues el juego que queráis con esos 10 euros. Y os digo que hay veces que hay promociones de Minecraft a 3 euros, incluso un poquito más, pero bueno, que con esos 10 euros os daría para compraros el Minecraft. Si no lo tenéis, por ejemplo, podéis comprar lo que queráis. Pero, oye, ahí está. Así que bueno, también tenéis el link de la página web de G2A en la descripción, por si queréis echarle algún vistacillo, como siempre. Y nada más, abajo tenéis el sorteo. Lo único que tenéis que hacer es entrar y os pedirá que os suscribáis a mi canal. Y con que le deis a suscribir, aunque estéis suscritos, vosotros le dais y entréis pues directamente en el sorteo. Próximamente os avisaré con los ganadores. Termina en 9 días, creo, el sorteo. Así que nada más, creo que lo he dicho todo. Creo que me he disculpado suficientemente. Así que vamos a darle caña al competitivo. Bueno chicos, pues estamos en partida. Vamos a ver cuál récord conseguimos. O sea, bueno, récord. No lo puedo llamar récord porque, a ver, básicamente lo que quiero es medianamente conseguir lo que conseguimos en los vídeos anteriores. O sea, creo que mi máximo han sido 3 victorias seguidas y luego en la última siempre muero. Pero no, es que no me acuerdo si llegué a conseguir 4 seguidas o algo así. O sea, es que no lo recuerdo. Pero bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos esta vez. A ver cómo me las apaño. Así que bueno, tengo un arco y eso, ¿sabes? Vale, no quiero. Estoy aquí detrás y no me quemo. Te quemas tú. Yo no me quemo. Yo paso porque lo veo un poco muy difícil, ¿sabes? Lo veo un poco muy difícil porque si tienes hasta mi compañero de la vida. Vale, están los 3. O sea, creo que voy a ganar esto por rapiña. Mira, este mío. Venga. Mira. Otro mío. Yo te sé. Madre mía, chaval. Rapiña no. No sé ni cómo llamar esto. O sea, encima creo que los he matado yo a los 3, ¿sabes? Me da a mí las 3 bajas. Madre mía. O sea, mirad en qué puesto estoy. Estoy en el 15.964. O sea, esto es la consecuencia de no jugar en una semana. O sea, y el hecho de no jugar ni una semana. Joder, o sea. Pero si yo estaba mucho más arriba. O sea, estaba el... No me acuerdo, pero yo estaba más arriba. O sea, yo no estaba el 15.000 ni muchísimo menos. Pero bueno, no me voy a quejar, es mi culpa. Si no he jugado, pues no me puedo quejar. Así que bueno, estamos en el mismo mapa. Vamos a ver si conseguimos hacer algo de provecho. A ver si consigo hacerlo muchísimo mejor. Y es que claro, o sea, aquí la gente ahora pues tiene muchísimo más, ¿sabes? Más skill, sabe jugar mucho más deprisa, incluso que yo, así que lo veo un poco chungo el ganar. Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Me está viniendo un estornudo, el cual va a ser peligroso para vosotros, porque a lo mejor os dejo sordos. Espero que no, la verdad. Pero bueno, creo que me llevo todos los cofres de aquí. Me lo llevo todo. Va. Le quita un montón de. Madre mía. O sea, le he metido un criticazo que se ha quedado, vamos. Le he quitado 5 puntos, ¿sabes? De vida. No sé dónde está. Aquí está. Me va a quemar. O no tienes. No sé. Me va a matar. No. Corre. A ver, me como esto. Me tiro esto y venga, vente aquí conmigo para abajo. Vente aquí. Que no te tires tantas cosas. No te tires tantas cosas. Que estás muertísimo, madre mía. He matado a los 3 otra vez, madre mía, vale. 2 de 2 y me he hecho yo todas las kills, básicamente. O sea, esta partida lo he hecho muy bien, ¿vale? Estamos a, o sea, de la posición 15.000 a la 11.000. O sea, es que ganas una partida y te suben 4.000 puestos. O sea, esto es increíble. Es increíble, pero bueno, no me voy a emocionar. Vamos a seguir la rachilla. Llevamos 2. Tengo que ganar esta
para que sea válido por lo menos. O sea, necesito hacer 3 seguidas. Necesito ganar 3 seguidas. Y diréis, ¿por qué? No sé, o sea, yo estoy a gusto si gano 3 seguidas. Mi cuerpo es así, no sé, llámalo, llámalo rarito, llámalo como tú quieras. Pero me siento bien si gano 3 seguidas. Mínimo, que luego si gano más, oye, no me voy a quejar, no es que no valga, ¿sabes? Así que vale, voy a tirar estas cosas que no me sirven para nada. Tenemos pechera chetada, estupendo, y vale. Vamos a ir a por este tío, que creo que se va para el otro lado, o sea que me viene de perlas. Creo, no me ha visto todavía, ¿no? No me ha visto. Se va al medio, no, vale, así que me ha visto. Vale, tiene espada chetada, ¿eh? Espadísima. ¡Muerto! ¡Madre mía, medio corazón que me ha dejado! ¡Madre mía! ¿Qué espada chetada? ¡Afilado 2! ¡LOL! O sea, ¡afilado 2! O sea, el... Uf, creía que venía alguien. Él me quitaba 9,5 y yo le quitaba 7 y aún así lo he matado. Creo que me ha salvado la armadura, ¿sabes? Porque si no ya me contarás. Madre mía, los huevos de corbata. Vale, hay un tío en el medio, que creo que es el último que queda. Así que me toca... Casi me caigo. Me toca ir a por él. Espero que no me vea. Vale, si antes hablo. Vale, pues tú verás, compi. Tú verás. Porque si me vas a campear, las llevas claras. Míralo. Que no me... ¿Qué haces con tu vida? ¿Pero qué haces? ¿Te vas a dedicar a dispararme? ¿No vas a venir? ¿En serio? Pues vale. Tú verás lo que haces con tu vida. No tengo puesta las... Míralo. A ver si te doy algo. ¡Tú! No me dispares tanto. Que vengas a por mí. ¡Tírate! ¡Haz algo con tu vida! ¡Tírate! ¡Haz algo! ¡Ven! ¿Sabes lo que te digo? Mira lo que te voy a hacer. Ya verás. No le he puesto esto. Mira, pues se lo pongo aquí. A ver si peleas algo. Y quémate o algo. O sea, no me vas a quitar. ¡Párale, dispárale! Lo ha quemado, vale. Pues voy para arriba. Creo que lo ha quemado, no lo sé. A lo mejor no. Yo creo que sí. Míralo. A morir. Yo me quedo aquí encerrado. O sea, vaya tortazo que se ha dado el pavo. O sea, es que, tío, si me campeas, pues yo no te voy a... No te lo voy a poner tan sencillo, ¿sabes? No lo sé. Vale, pues llevamos 3 de 3. O sea, 3 de 3, vale. Vamos a por la cuarta. O sea, siempre que digo la última... Venga, la última. ¡Pum! Siempre muero. Así que... Esta no es la última, ¿vale? Esta no es la última. O sea... No. Vamos a hacer más, porque si no... Capaz que muero, así que... ¡Uy! Vale, o sea, a veces me hago unos sustos porque digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Vale, no, oye, ostras, ahora sí. Ahora creía que se había bugueado otra vez y iba a decirte, tío. Pero no, está bien. Vale, pues no tengo nada prácticamente. Vamos a ir rapidísimo al medio. Ahí está, y corre, espero que no me tiren, que no me tiren. Va. Ahí está, vale, bien. Vale, esto para mí. Ahí está, y me voy para arriba. El cofre de arriba siempre es bueno. Es bueno, vale. Lo siento, pero me he tenido que reír porque es que ha sido gracioso. Venía todo decidido y el tío, pum, a su casa. Vale, un tortazo por aquí. Me voy a tirar acá. Me voy a tirar esto también. Y voy a por él. No, tío, no me hagas eso. A ver. Me has intentado hacer el lío. Y a mí el lío, pues como que no me va mucho, ¿sabes? Así que me voy a tomar una de estas porque van a venir a por mí. Voy a ver qué hay aquí. Esto, por ejemplo, para mí. Y estupendo. Vale, creo que quedan... No, quedan los dos todavía. Vale, pues voy a buscarlos porque no tengo ni idea de dónde pueden estar. He visto agua caer por aquí, o sea que este tío se está haciendo aquí la de Dios. Así que... Vamos. ¡Cuidado! ¡Uy, chaval, si me llegas a tirar! El tío viene por allí, ese tío no se va a encontrar nada. Vale, nada. Usa caña y todo, ¿sabes? En Skyward, vale. Bueno, que no te digo yo que eso sea malo, pero tío... Que voy a por este más fácil. No tiene pinta de... ¿Tú qué? O sea, lo digo en serio, o sea, aquí la gente lleva... ¿Va con una calma? ¿Se ha matado el otro? ¿Se ha muerto? ¿Qué ha pasado? ¿Que le ha ganado? ¿Este qué ha hecho? O sea, estamos en la posición 8000 exactas. O sea, 8000, míralo, 8000. Vale, pues oye, llevamos 4 seguidas. O sea, no voy a decir que es la última. No quiero decirlo porque creo que esa palabra está gafada. Si digo que esta es la última, la pierdo. Así que... ¿No es la última? No, todavía no. Vamos a echar una...
O sea, una más no, porque entonces diríamos que esta es la última. Así que no, no voy a decir eso. Simplemente vamos a jugar esta, porque puedo, porque quiero y porque soy así de... Venga, va. Esto para mí, pim pam, me lo pongo por aquí. Vale, al medio deprisa. Ya, 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 corre, 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 corre. Vale, no hay de nadie, nadie da al medio. Nadie da al medio, pues estupendo. Esto para mí, te voy a poner esto, no lo tires. Vale, a ver, póntelo, corre. Ahí está. Vale, necesito pechera o algo. No hay pechera, pues esto aquí. Voy a ponerte esto aquí para que peleéis un poquito con mi amigo Rodolfo. Esto para mí, esto para mí. Vale, pues el tío no viene a por mí. Estupendo, yo sigo con mis cosas. Tengo arco por aquí y vamos a por este tío. Vamos a por este que creo que lo puedo matar fácil. ¡Cuidado! ¡Ostras, qué susto que me ha dado! ¡Qué susto que me has dado, pavo! ¡Qué susto! ¡Llegué! Vale, ahora te mato a ti. Te mato por listo. No hagas block hitting, muerto, muertísimo. Vale. ¡Uf! ¡Madre mía! Vale, va. Vamos para allá, vamos a por este, que le veo con ganas, claro que sí. Míralo, y muerto. ¿Qué dice? Que me como la lava, tío. A ver, ¿qué ha pasado aquí? A ver, vale, va, a ver, va. ¡No! ¿Qué ha pasado? O sea, estaba muerto, estaba... ¡Lo he tirado! ¡Y ha vuelto al puente! Moralmente esto lo he ganado yo, o sea... ¿Qué me estás contando? O sea, ¡no vale! ¡Lo habéis visto! ¡Madre mía! ¡Qué tramposo el servidor! No voy a decir el tío porque el tío no tendrá culpa, espero. Pero... Que no tiene sentido, si lo había tirado y de repente vuelve al... No. Y encima, creo que me he quemado por la lava... O por mi Blaze. Espero que haya sido por la lava, porque si no me voy a reír un rato. No lo sé. Pero bueno, chicos, he dicho que no era la última. Yo, bueno, en realidad creo que lo he insinuado tanto que al final se ha convertido en la última y la profecía ha hecho que la pierda. Pero bueno, hemos conseguido 4 victorias seguidas. Espero que os haya encantado el vídeo y la verdad que... ¿Qué cojones es eso? Espero que os haya gustado muchísimo. Y os puedo recordar que abajo en la descripción tenéis un sorteo para esas 5 tarjetas regalo de 10 euros en Zendosa. Así que nada, yo me despido por aquí y lo dicho. Mañana nos vemos con un nuevo vídeo. Madre mía, qué gafe que soy, te lo juro.